bienvenidos nuevamente, en esta ocasión, a la sala de Economía, de Directoría Económica, y vamos a analizar un poquitín el significado de lo que es el Estado de Bienestar, o el Estado de Bienestar Social, que bueno, que está muy en boga hoy en día, su significado. Algunas personas consideran que es solo exclusivamente propiedad de países con una gobernabilidad pues de partidos políticos socialdemócratas. Otros creen que se asimila erróneamente a situaciones como la de Venezuela o Cuba, en las que eso sería más relacionado con una economía planificada socialista donde el Estado no permite respirar la economía. Pero el Estado de Bienestar Social, el Estado de Bienestar, no depende de, digamos, o no debería depender de la ideología del partido político que gobierna, sino de una serie de comportamientos y estructuras que determinan que el propio Estado sea el que garantiza cuestiones tan importantes como la educación de los ciudadanos, la seguridad social, la sanidad y la defensa. Bueno, importante la educación, porque cualquier país que no tenga una educación comprometida con las necesidades de la sociedad, no solo que sepamos escribir muy bien, que sepamos muchos números, que sepamos economía, matemáticas, historia, sino que sepamos desenvolvernos en la sociedad, que sepamos conocer y que sepamos utilizar todos los instrumentos que la sociedad nos permite utilizar para convertirnos en ciudadanos capaces de generar un crecimiento virtuoso de la misma, pues implica el que el país retroceda. Finlandia es uno de los países del mundo desarrollado y del mundo no desarrollado, todo lo que se entiende como planeta Tierra, que tiene un sistema de educación más capacitador de la ciudadanía, ¿no? En los años 50, solo un 10% de los finlandeses acababan los estudios primarios, y hoy en día tienen un nivel de cualificación y un nivel de implicación en la educación, como os digo, el más importante del mundo, junto con Corea del Sur y creo que Singapur. Son los tres países con unos niveles de educación más elevados. ¿Por qué? Porque se intentó en una generación, en el caso finlandés, coger a los mejores alumnos y formarles en lo que era la formación de formadores, la formación de personas que iban a la vez a formar a otras personas que necesitaban enseñanza, ¿no? Bueno, esto dentro de la educación. Cualquier país que no tenga una educación desarrollada, ya sabéis lo que está pasando en España, pues se ve abocado a ser un país seguidor de otros que sí la tienen. La seguridad social, bueno, en el caso de España, datos como, por ejemplo, Cruz Roja, Cáritas, que no son precisamente sospechosos de ser de extrema izquierda ni ser grupos desestabilizadores de ningún tipo, hablan de que en España hay en torno a 13 millones de españoles y compatriotas que lo están pasando mal. Datos de pobreza energética, o uno de cada tres críos está jugando el borde de la pobreza, ¿no? La sanidad, todo lo que no permita el que existan unos servicios sanitarios que garanticen la salubridad del ciudadano, no solo después de que se decanta una enfermedad, sino antes, en lo que son servicios relacionados con la prevención, pues estaríamos desprotegiendo a la salubridad de las personas, ¿no? Y la defensa, quizás este sea el componente menos importante, porque hoy en día va a ser muy raro que nos invada alguien. Sí que es importante tener unos cuerpos de defensa y de seguridad del Estado que puedan evitar el que existan amenazas terroristas, como los que desgraciadamente ocurren hoy en día, o que puedan utilizarse para otras cosas también desastrosas, como pudo ser los incendios que hubo en las recientes y pasadas navidades en el norte de la península española, ¿no? Bueno, esto nos lleva a que el Estado se preocupe por el nivel de vida de los ciudadanos y por mejorar este nivel de vida, ¿no? Todo lo que no repercuta en la mejora del nivel de vida de los ciudadanos no compete y no se relaciona con el Estado de Bienestar. ¿Qué problemas? Bueno, pues evidentemente hay una serie de problemas que están relacionados todo con la pasta, ¿no? Como siempre. Bueno, pues habría un aumento de los gastos, supuestamente, que podría desembocar en que se diesen desequilibrios presupuestarios. Y esto no lleva a otra cosa sino a una política fiscal y de rentas comprometida. O sea, ¿esto qué implica? Bueno, pues que se hagan políticas fiscales en las cuales quien más tenga palmas y políticas de rentas que repartan de una manera ecuánime, no igualitaria, en lo que cada uno
recibe igual o la misma cantidad, independientemente de lo que hagas, sino que en función de lo que tú hagas, vas a recibir una gratificación mayor o menor, ¿no? Bueno, esto es la importancia del estado de bienestar. Todo lo demás es paja. O sea, el pensar que se nos diga que el potencial del estado de bienestar determina... determina el que exista unos gastos mayores o menores que repercutan positiva o negativamente en la situación de la sociedad es todo banal. Como siempre, me despido, hasta la siguiente noche. Muchas gracias.